Estás viendo Zona Country TV. Seguimos recorriendo más Rancho Taxco 2016. Y recorriendo nos encontramos con José Gómez. Sigue tocando el hombre, sigue tocando. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo va? Muy buenos días. Muy buenos días. Realmente disfrutando acá. Estuve tocando recién con Gus Di Vela y ahora me invitó a subir Orlando Curti también. Y yo, la verdad que esto lo hago puramente por diversión. Normalmente toco con mi nieta, Mercedes, pero hoy me han invitado a este festival que realmente hay que felicitar a los organizadores porque es algo sensacional cómo han armado prácticamente de la nada un escenario y un ambiente absolutamente, lo podríamos llamar sanpedrino, porque realmente es extraordinario. La verdad que muy bien, muy bien, muy bien. Felicitaciones para los organizadores. Le recordamos a la gente de Zona Country que estuvimos en Rancho Club también y has tocado con tu nieta ahí. ¿Qué se siente poder estar con tu nieta tocando y compartir un escenario? Bueno, para nosotros fue una satisfacción muy grande porque tocamos justamente en la época de las festividades de San Patricio, que es el patrono de Irlanda, y bueno, y se nos ocurrió donar lo poquito que pudimos cobrar a el sueño de un hijo de irlandeses, que fue el doctor Juan Patricio Garraham, y bueno, lo entregamos en el Hospital Garraham, muy felices y mi nieta sumamente contenta. Y bueno, les cuento que vamos a ir a tocar al Garrahan para distraer a los chicos y ya nos han dado fechas para que podamos elegir con la Joy Riverbanks Bluegrass Band un lugar, un tiempo para ir a divertir a los enfermitos, a los pacientitos que están en el hospital. Muy buen gesto, ¿eh? Muchas, pero muchas gracias, ¿eh? Para Zona Country, nuestro amigo José Gómez. Estás viendo Zona Country TV.